Muy buenos días a todos, encantados de volvernos a encontrar en una nueva oportunidad de la mano de Monopoly. El día de hoy les vamos a traer una técnica con nuestro producto estuco veneciano. Estoy seguro que les va a encantar, es una técnica muy fácil y muy sencilla de aplicar dentro de sus hogares. Antes que nada, queremos recalcar que nos encontramos en un ambiente previamente desinfectado, un ambiente en el que nos encontramos Leomedes y mi persona. Nos encontramos con la distancia necesaria. Es por eso que para brindarles un mejor servicio nos hemos procedido a quitar el barbijo y así podamos explicarles el paso a paso de la técnica mencionada el día de hoy. Como les iba anticipando, es una técnica muy fácil, muy sencilla de aplicar. Vamos a utilizar nuestro producto estuco veneciano de la mano de nuestro experto y técnico en pintura, Cleomedes Somoza. Adelante, Somoza. Así es, Andrés. Muy buen día a todas las personas que nos están siguiendo en nuestras redes. Decirles que lo que vamos a hacer ahora es un estuco veneciano, ¿no? Con unas variantes. Ya lo hemos comentado anteriormente, Andrés, que el estuco veneciano es bastante versátil en cuanto a su aplicación, ¿no? Vamos a hacer un estuco base, y sobre eso vamos a trabajar. Ya con algún tipo, con un látex tropical encima para darle cierto detalle, ¿no? Ya, perfecto. Los materiales a utilizar son los que siempre hemos estado utilizando para la preparación superficial de nuestra superficie. En este caso vamos a utilizar nuestro sellador profesional, una masa corrida, las herramientas, nuevamente un rodillito de lana o de espuma. En este caso van a ser herramientas mucho más sencillas, una planchita metálica. Esto pueden sustituirlo por una plancha o una llana, dependiendo del tamaño de la superficie, ¿no? Como en este caso vamos a trabajar sobre una venesta de 40 por 40, necesariamente lo que necesitamos es una planchita como esta, ¿no? Si la superficie fuera de una dimensión más grande, entonces ya podemos utilizar una plancha. Perfecto. Entonces, todos los productos que vamos a utilizar el día de hoy son los que hemos ido utilizando anteriormente en los cursos que hemos ido dando y enseñando de la mano de Cleomedes. Entonces, el día de hoy, pero nuestros productos, por decirlo especiales, serían el estuco veneciano y el látex tropical, ¿verdad? Sí, vamos a utilizar nuestro estuco, en este caso nuestro color negro. Vamos a utilizar una cera neutra, que es esta de acá, Perfecto. y nuestro látex tropical, que en este caso sería el que nos va a dar unos pequeños detalles, ¿no? Perfecto. Adelante, Entonces, Clemens. vamos a proceder. Comencemos. Aquí tenemos nuestra venetita. Es una veneta de 40 por 40, en la que ahora nosotros vamos a empezar a trabajarla. Para eso, lo que necesitamos es nuestra lijita, ¿no? En este caso, el lijado en la superficie, como siempre lo hemos explicado, es para eliminar cualquier partícula que no está bien adherida a nuestra superficie, ¿no? Entonces, vamos a eliminar todas esas partículas que están mal adheridas. Una lijadita, entonces eliminamos el polvo, tenemos nuestros pañitos, los paños de limpieza que siempre vamos a necesitar. Y para esto ya nosotros vamos a aplicar nuestro sellador. Aquí como verán ya tenemos nuestro sellador profesional. Siempre hemos dicho que este se diluye cuatro veces su propio volumen, ¿no? Tenemos nuestro sellador profesional y las indicaciones de dilución están aquí en nuestros envases. Andrés, todos nuestros envases tienen nuestra ficha visual, ¿no? Ya. Entonces, en ese caso, ya nosotros nos hemos adelantado, tenemos el sellador diluido, una parte del sellador por cuatro partes de agua. En este caso, Cleomedes, yo me doy cuenta, digamos, al ver tu sellador, que es bastante líquido. ¿Esto es normal? Eso es normal, Andrés, ¿no? Por eso la concentración de nuestro sellador requiere de la aplicación de cuatro partes de agua por cada una del sellador, ¿no? Entonces, no se vayan a asustar cuando ustedes vean que es una pintura líquida.
¿Ya? Perfecto. Lo que se quiere, Andrés, es que al ser líquido, el producto es muy concentrado, entonces requiere mucha agua. ¿Y por qué requiere mucha agua? Porque lo que queremos es sellar toda la porosidad de la superficie, ¿no? Entonces no se asusten ni se preocupen cuando vean que al diluirlo sea bastante líquido, Perfecto. ¿ya? Y en este caso, ¿cuál llegaría a ser la función del sellador, por ejemplo, el momento de aplicarlo, ¿no? Claro, cuando nosotros sellamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tapando poros, pequeños poros chiquititos, algunos invisibles todavía, que van a hacer que la superficie absorba. En el momento que ponemos un sellador, estamos poniendo una barrera, entonces esto va a hacer que las demás pinturas se puedan adherir con mayor facilidad, va a evitar que la superficie no consuma de pintura en exceso, ¿ya? Una pared que le ponga un sellador nos va a ahorrar de un 25 a un 30% en pintura. O sea que vamos a tener un rendimiento de nuestra pintura de entre un 25 a un 30% más, ¿ya? En el caso de la superficie, este es el procedimiento a seguir, ¿no? Se limpia, se elimina toda la suciedad, se pone un sellador. El siguiente paso que vamos a hacer es poner una masa corrida, esto para perfeccionar aún más la superficie. Esto nos va a ayudar a que tener en este caso, un área de trabajo prácticamente perfecto, ¿no? Para poder aplicar la pintura. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que se quiere en este caso, ¿no? Que nosotros tengamos una superficie lo más suave, limpia y bien Lista para preparada y trabajar, ¿no? lista para trabajar, ¿no? Si Perfecto. nosotros prestamos atención desde el inicio en la preparación de nuestra superficie, no vamos a tener ningún problema a medida que vayamos haciendo la aplicación de los productos. Ya, si yo no le pongo mucha atención ahora, en el proceso de pintado voy a darme cuenta y me voy a encontrar ciertos defectos que me van a obligar a trabajar un poco más. Y algunas veces este descuido nos afecta en nuestro acabado final. Igual muy importante, como Cleómedes mencionaba anteriormente, es que ustedes al momento de aplicar todos los productos de Monopol llevan una ficha técnica en la que usted va a poder observar cuánto es en La este caso la dilución. dilución, ¿no? Y también el tiempo de secado. Es ideal que usted al momento de comprar incluso lo pueda solicitar de manera impresa a los asesores de venta y le pueda explicar a detalle cosa de que usted pueda tener un mejor aplicado de los productos que utilizamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Esta fichita técnica que nosotros le podemos brindar, en realidad ustedes la pueden exigir cuando compre cualquiera de nuestros productos, ¿no? Ustedes compran un sellador, le puede decir, me puede exigir, me pueden dar la ficha técnica del producto, un látex tropical, un estuco veneciano, una carpicola, un anticorrosivo, de todos los productos que Monopol fabrica, todos tienen una ficha técnica, ¿no? En el cual le va a Exacto. decir en base a qué está hecho, para qué está hecho, la cantidad de diluyente que pueden aplicar, los tiempos de secado, cuánto tarda entre mano y mano, el grosor recomendado, todo esto nos especifica la ficha técnica, ¿no? Exactamente. Entonces, ya yo una vez ahí volviendo a nuestro trabajo, voy a empezar a sellar, Ya, ¿ya? adelante. Al ser líquido, lo vamos a enfocar en la cámara. Al ser líquido yo puedo y tengo que empezar a trabajarlo de abajo hacia arriba, porque como ves, es un producto líquido que va a empezar a escurrirse, ¿no? Entonces lo que necesitamos precisamente es que sea líquido para que pueda penetrar. Cuando yo hago esto para abajo, si pueden ver, tiende a caerse el producto. Entonces por eso es que una vez yo cargo mi rodillo, tengo que trabajar, si voy a trabajar en forma vertical, de abajo hacia arriba. Esto me va a evitar que yo pueda desperdiciar producto. Como estoy en una superficie horizontal, pequeña, yo puedo manipularla de una forma más práctica. Entonces, yo aquí voy a aprovechar y ya voy a terminar de sellar la superficie. Una vez está esto aplicado, se tiene que esperar más o menos de 2 a 3 horas. ¿Ya? Y esto es lo que nos recomienda la ficha técnica. Yo ya tengo una acá,
Andrés, que ya cumplió con el tiempo de secado que necesitamos, ¿no? Entonces, esto ya está sellado, yo ya tengo la seguridad de que puedo aplicar otros productos acá encima y que voy a tener una superficie que ha seguido el procedimiento adecuado para la aplicación de los demás productos. En este caso, el tiempo de secado, ¿no? Que es muy exactamente, importante, ¿no? A mayor, si nosotros nos acercamos más a hacer el procedimiento que nos indican las fichas técnicas, los resultados que vamos a tener van a ser mucho mejor. Van a ser de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. Claro. ¿Ya? Esto también va a depender mucho de las condiciones climáticas, ¿no? Si tenemos un clima bastante favorable, esas 2 o 3 horas se convierten en 1 hora y media, 1 hora, ¿no? Claro. Va a depender. Si es que tenemos un clima bastante desfavorable, estamos hablando de que también pueden pasar del tiempo que nosotros indicamos, ¿no? Las fichas técnicas son bien claras y bien específicas. Entonces, a medida que nos aproximemos más o sigamos más los pasos que nos indican, vamos a obtener mejores resultados. Como bien menciona Cleomed, es muy importante que usted pueda seguir la ficha técnica para obtener, en este caso, el trabajo deseado, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo voy a empezar, voy a trabajar ya la superficie con nuestra masa, ¿ya? Ya. En este caso voy a trabajar, como es una venesta, voy a trabajar en el sentido de la veta que yo voy a tener, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando yo trabaje también una superficie grande, no voy a utilizar una planchita como la que estoy utilizando ahora, ¿no? Voy a utilizar ya una llana, ¿no? Una plancha metálica grande o dependiendo de el trabajo que vaya a hacer, la herramienta, sí o sí tiene que ser sí, algo plano, puede ser plástico también en algunos casos. Sin embargo, lo que recomendamos que sea una planchita metálica para que nos podamos trabajar bien, ¿no? Y también así no se va a desgastar. Entonces, tengo la superficie aplicada. Aquí, Andrés, lo que yo tengo que cuidar es no dejar salpicaduras. Mi parte gruesa, ¿para qué? Para que cuando me toque el momento de hacer el lijado, no tenga que trabajar por demás. Ya, prácticamente tiene que estar la superficie, ¿no? Lo ideal sería que nosotros podamos mantener una superficie, así como lo decís, ¿no? Lo posible hacer que nuestro empastado, como ven, te quede lo más liso posible. ¿Ya? Perfecto. Yo nuevamente ya tengo una que ya cumplió con el tiempo de secado. Aquí yo ya tengo la superficie seca, la masa lista. Entonces aquí ya lo que nosotros tenemos que hacer es lijar, suavizar la superficie para que tengamos ya la base para aplicar nuestro estuco. Entonces, lo que hacemos es eliminar y lijamos también para que pueda haber una fuente de anclaje, ¿ya? Perfecto. Podemos poner nosotros esto encima siempre y cuando estemos seguros de que haya donde vaya a adherirse el producto siguiente. En este caso, el lijado que estamos haciendo no es tanto por suavidad, es para eliminar algunas partes que estén mal adheridas y para generar una fuente de anclaje. Entonces, yo una vez ya he lijado, elimino el polvo. Como puedes ver, Andrés, ya tenemos una superficie suave. Eliminamos otra vez el polvo con un pañito. Y ya yo tengo la superficie preparada para hacer la aplicación de nuestro estuco. ¿Ya? Perfecto. El estuco veneciano, Andrés, el que estamos viendo acá en la cámara del frente, ¿ya? Es un producto muy similar a una masa, es casi una pasta. Entonces, la recomendación que nosotros tenemos que darle a las personas
es que no lo apliquen como una masa, ¿ya? Es un estuco, tiene mucho, mucho de parecido a la masa corrida, pero la consistencia es más fina, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la aplicación, muchas veces tendemos a dejar el grosor de una masa. Vamos a lijar y podemos obtener un buen trabajo. Sin embargo, no es una masa, es un estuco veneciano y las capas que tienen que darse deben ser menor a medio milímetro. Un milímetro, ya exagerando, ¿no? El producto es bastante cubridor, tiene un buen cubrimiento. Entonces, con dos manos que nosotros utilicemos del color negro, en nuestro trabajo vamos a tener ya más o menos un trabajo acabado. En este caso, como tú bien mencionas, es muy importante aplicar el estuco veneciano de una forma muy ligera, muy delgada, ¿no? Exactamente, porque como te digo, si nosotros pensamos o vamos a tratar el estuco veneciano como si fuera una masa, vamos a cargar en exceso. Entonces vamos a lijar y lijar para poder nivelar. Entonces no es necesario hacerlo esto, ¿no? Perfecto. El producto es rendidor, como te decía, si bien vamos a ver, aquí en este no vamos a utilizar más de 10, 15 gramos. Aplicamos y empezamos a dejar ciertos espacios y desniveles, ¿ya? Entonces, no importa ni se asusten si es que ustedes cuando esto esté secando ven que no ha cubierto, ¿ya? El producto funciona así, es parte de la reacción que tiene. Entonces, no se preocupen, ¿por qué? Porque en la segunda capa ya yo voy a cubrir esas imperfecciones y no voy a tener ningún tipo de problemas, ¿ya? Este trabajo también nuevamente hay que hacer. Es un poquito rústica sus acabados. Y en este caso, estimado Clemens, al momento de aplicar el estuco, ¿tiene que seguir algún trazo en específico o no es necesario? Exactamente es algo que íbamos a explicar. Buena observación, Andrés. Es un trabajo rústico, no tengo que seguir un solo trazo ni un solo sentido, ¿ya? Si ustedes ven, yo puedo trabajarlo en forma de cruz o puedo trabajarlo en un solo sentido, pero no bajo una línea, ¿ya? Tengo que hacer un desnivel o un abajo, un arriba para que me pueda generar el efecto que tiene nuestro estuco veneciano, Okay, ¿ya? perfecto. Si yo lo aplico con una plancha en un solo sentido y de la misma distancia arriba hacia abajo, voy a terminar teniendo una superficie similar a la de una pintura y como si lo hubiéramos barnizado solamente, Okay, me queda muy ¿ya? claro. Entonces, la idea es hacer trazos en todo sentido. Vamos a tener algo rústico, ¿ya? Perfecto. Nuevamente yo tengo ya acá otro, lo vamos a poner ese por ahí. Tengo otro que ya cumplió con una capa que es con el tipo necesario de secado. Ya. Aquí nuevamente lo que va a hacer es lijar la superficie y ya no vamos a lijar, ¿no? O sea, lijar es desgastar. Aquí lo que vamos a hacer es suavizarlo. Y este suavizado que estamos haciendo es para que la otra capa se adherirse de manera correcta a la superficie. Prácticamente lo que estás llegando a hacer es de darle otra superficie, o sea, otro Exactamente. toque. Lo que hacemos es generar cierto raspón con los granitos de nuestra lija, para asegurarnos que en esos arañoncitos que hace la lija, la nueva capa de estuco pueda ir y adherirse con fuerza, ¿ya? Perfecto, queda claro. O caso contrario, lo podemos poner capa sobre capa, pero en el momento de que por algún problemita o algo, se puede golpear esta superficie, esto se va a desprender. Entonces, eso va a suceder si es que nosotros en el momento de aplicar el truco le damos una suavidad con la línea.
ya lo vamos a tener también mucho mejor preparado en la superficie. Como lo puedes sentir ahí, ya sabes, ¿no? Aquí nuevamente ya hay partecitas, Andrés, como puedes ver, Sí. que todavía se ve el fondo. Entonces, con esta segunda capa, yo voy a eliminar en su totalidad todas esas imperfecciones. ¿Ya? Nuevamente, no voy a utilizar gran cantidad. Aquí ya yo tengo que trabajar con más cuidado y empezar a tapar las imperfecciones y dar una capa ya de acabado. Entonces, nuevamente puedo trabajar en todo sentido la superficie. Para poder eliminar las imperfecciones, ¿no? Prácticamente es igual dejar correr la creatividad, ¿no? Estimado Pionel, porque tú le Exactamente. vas dando un trazo, o sea, por todo lado, ¿no? Y al final ya queda. Exactamente. Podemos trabajarlo en este sentido. Si ves, también nos queda un trabajo interesante. Yo estoy trabajando en el sentido del cruz. A mí me agrada más el tema del rústico de más o menos curveado. Ya. Eso es lo que a mí me agrada, es lo que yo trabajaría, es lo que yo lo muestro. Pero como decir, nosotros debemos dejar volar nuestra creatividad. El producto, mientras estemos siguiendo las pautas de cómo se aplica, no importa en el sentido de dónde yo lo haga, ¿ya? Los grosores que vamos a aplicar son los que tienen que conservarse o al menos tener el cuidado de seguir al pie de la letra, ¿no? Ya yo tengo aquí mi trabajo ya listo Disecado. con una segunda capa y secado, Ya, ¿ya? perfecto. El paso que yo tengo que hacer aquí ya es un paso, bueno, ya para casi terminar nuestro trabajo. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar nuestra cera decorativa neutra, ¿ya? Vamos a poner esto en su lugar para que tengan más espacio. En este caso cabe recalcar que en este caso, esta venesta con el producto aplicado ya ha tenido el tiempo de secado necesario, ¿no? Ya está seca. Exactamente, ¿no? Nuestro trabajo aquí ya ha tenido el tiempo necesario. El secado ha cumplido con el tiempo. Yo estoy ahorita limpiando nuestra herramienta porque si te has dado cuenta, Andrésito, el huerto, como dicen, o el secretito es tener siempre nuestras herramientas limpias, ¿ya? Así es. Mientras nosotros tengamos más cuidado en el tema de la limpieza con este producto, vamos a obtener un trabajo mucho más fino y más pulcro. Aquí hay dos pasos a seguir. Yo con la plancha limpia puedo empezar a generar un poquito de fricción para hacer resaltar las partes con relievecito, que son poquitas, no las que nosotros vamos a hacer. El metal genera una fricción y esa fricción genera un poquito de calor. Y es lo que hace, mira Andrés, que yo pueda tener estos pequeños relieves que se pueden ver más o menos por este lado acá. Entonces, todos estos pequeños relieves van a resaltar en el momento que yo aplique nuestra cera. ¿Ya? En este caso, yo estoy ocupando una cera neutra, cera decorativa neutra. Estas ceras, Andrés, ya lo hemos dicho en los anteriores cursos, vienen en cuatro presentaciones. Tenemos una dorada, tenemos una plateada, tenemos una color bronce y una color perlada, ¿no? Entonces, aquí tenemos la versión neutra, que es la que vamos a necesitar. En este caso yo iría a hacer una sin color, ¿no? Exactamente, una incolora, ¿no? El modo de aplicación es el mismo que utilizamos
para aplicar el estuco. Entonces vamos a aplicar con mucho cuidado, una, dependiendo de lo que yo quiera obtener. Vamos a aplicar unas dos, una capita en este caso, porque lo que vamos a hacer es trabajar también con una pinturita blanca para dejarle algún diseño, ¿no? Entonces yo tengo que asegurarme de que llegue a todas las partes el producto, estirarlo bien. Aquí no voy a necesitar ningún tipo de fuerza o fricción, ¿ya? Solamente estoy esparciendo el producto por toda la superficie del estuco, ¿ya? En este caso, la cera, mira, mientras yo voy viendo lo que tú preparas, te permite como que enaltecer, como que darle otro tipo de toque, ¿no?, al trabajo que vas realizando. Exactamente, ¿no? Porque esta cera, Andrés, lo que hace es proteger el estuco, ¿no? Es un producto que tiene una resina bastante especial y la cantidad de resina que tiene es la suficiente como para adherirse. La cera lo que hace es formar una membrana sobre el trabajo, ¿ya?, que no va a permitir que cuando alguien venga con su mano húmeda o con un poquito de sudor o qué sé yo, o que haya agarrado algún líquido, se vuelva a despegar el estuco, ¿no? En todo caso, también, aparte que genera una protección, nos va a generar brillo, ¿ya? Perfecto. En este caso ya nosotros tenemos... Y ya se puede resaltar, ¿no? Exactamente. Una vez aplicamos el producto, ya empieza a tener un semibrillo, como lo vemos, ¿no? Esto nosotros lo podemos dejar secar, dependiendo del tipo de trabajo que nosotros tengamos. Puede secar una media hora y podemos empezar a utilizar alguna máquina de pulir, ¿no? Ya. De aquí nosotros recién empezamos a generar el brillo deseado en la superficie. Si queremos, lo vamos a pulir hasta tener un brillo similar al de un espejo, o si no nos gusta, podemos obtenerlo ya ahí como un acabado mate o semimate, como queramos hacerlo. Y para eso ya nosotros utilizamos un bañito de algodón que no suelte pelucita, ¿ya? Lo ideal en esto es que no suelte ningún tipo de pelusa para que no se pegue en las partes de nuestro estuco. En este caso, ya con esto de acá, lo que vamos a empezar a hacer es generar un poquito de fricción nuevamente hasta que saquemos el brillo que nosotros deseamos. En este caso, el paso a seguir es como... Estamos puliendo. Estamos haciendo un pulido del trabajo. Estamos haciendo un pulido del trabajo para generar brillo, ¿ya? Ya, perfecto. Y ahí se va notando como que los trazos que ha sido aplicando de la primera a la segunda mano. Exactamente. En este caso es aquí donde nosotros realmente ya vamos a ver el trabajo que hemos hecho en las primeras capas. Por eso es que yo inicialmente, como lo vemos, ya tiene un brillo, si pueden verlo. Por eso es que inicialmente yo les decía que debemos trabajar con trazos cruzados, hacer algo rústico. ¿Para qué? Para que aquí nosotros ya, en esto, podamos lograr ver, digamos, el trazo verdadero del estuco. Para terminar, esto ya es opcional, Andrés, ¿no? Claro. Si nosotros queremos dejarlo, el estuco aquí es un estuco base. Podemos aplicar una segunda capa más, esperar un poquito más de tiempo y generar ya de aquí un brillo mucho más fuerte. O en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar una pintura blanca y generar cierto
detallecito, como esto de acá. Y en este caso prácticamente ya sería dejar volar la creatividad, ¿no? Claro. Como tú dices, ya se podría quedar hasta ese paso el estuco veneciano, ¿no? Pero ahora lo que estamos procediendo a aplicar es prácticamente desde la creatividad, ¿no? Ya con esto nosotros tenemos un estuco que tiene cierta creatividad. Ahora, ¿por qué he aplicado de último la pintura y no la pude aplicar antes, ¿no? Te explico rápido, Andrés. Ya. La cera va a proteger al estuco, ¿ya? Si yo le hubiera aplicado la pintura antes que la cera, la humedad que tiene la pintura me hubiera generado unas manchas como de agua en el trabajo. Entonces, necesariamente yo tengo que aplicar mi cera protectora primero, genero el brillo que yo quiero y al final voy a trabajar sobre el trabajo aplicado. Aquí está André. Como lo pueden ver, este es el trabajo ya concluido. Y la verdad que es un trabajo como les había anticipado anteriormente. Antes que nada, felicitarlo a Cleomedes por la presentación del día de hoy. Como les había anticipado, un trabajo muy fácil, muy sencillo de aplicar. Y esto lo pueden aplicar ustedes ya sea para realizar cuadros, lo pueden aplicar dentro de sus hogares, para paredes, para dormitorios, para living. Entonces ya dejamos de que usted pueda poner a volar su creatividad, ¿no? Como Exactamente, vimos. ¿no? Nuevamente, nosotros le damos algunas bases, ¿no? No quiere decir que lo que nosotros estamos haciendo es lo que debe hacerse en sí, ¿ya? Estas son pautas, son bases. De aquí en adelante, los colores con los que ustedes puedan trabajar también van a ser los que a ustedes les gusten, ¿no? Nosotros tenemos uno ahí con una pintura tropical crema, entonces da otro tipo de pauta. Aquí hemos utilizado un látex tropical blanco, entonces son dos apreciaciones. Pueden trabajar con cualquier tipo de pintura sobre esto o pueden dejarlo también a creatividad o elección de algún otro color que ustedes puedan trabajar, tanto como la base de fondo, que sería el estuco, como con la pintura de acabado al final, ¿no? Así es, estimado Cleómenes. Bueno, agradecerte, ¿no, Cleómenes, por la presentación del día de hoy? Creo que es Claro. una técnica muy fácil, muy sencilla la que hemos aprendido. Y bueno, si es que usted quiere llegar a adquirir los productos que hemos utilizado el día de hoy, los invito a que puedan pasar a visitarnos a la sucursal de Pinte, ubicada en el segundo anillo, frente al Colegio La Salle. Estamos atendiendo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los días sábados de 8 y media a 12 y media de la tarde. Ahí usted va a poder encontrar un servicio más técnico, un servicio más especializado como el que nos ha presentado el día de hoy Cleomedes, donde va a tener asesores de venta que le van a poder explicar a detalle las técnicas que hemos ido realizando y cuáles son los productos que se utilizan. Asimismo, comentarles que en la sucursal de Pinte tenemos más de 6.000 colores que usted puede llegar a adquirir. El color que usted quiera, el color que usted necesite, viene y se lo prepara aquí en un instante. Asimismo, cuando usted quiera adquirir los productos que hemos utilizado en anteriores técnicas o hemos utilizado los productos del día de hoy, muy importante, como les recalcamos, que usted pueda solicitar la ficha técnica para que usted pueda tener el acabado que hemos tenido del día de hoy, un acabado perfecto, siguiendo a detalle la ficha técnica. Asimismo, si usted tiene cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta acerca de los productos, acerca de los colores, acerca de los precios, promociones y demás que manejamos en Pintec y en Monopol, tenemos una línea gratuita, la que está apareciendo las líneas abajo, donde usted nos puede llamar, nos puede consultar acerca de cualquier tipo de duda que tenga. También tenemos una línea de WhatsApp, la que aparece líneas abajo, donde usted nos puede mandar un mensajito, nos puede mostrar incluso las técnicas que hemos ido realizando, la que hemos hecho el día de hoy, el paso a paso, y le podemos guiar cómo debería aplicar, cuánto tiempo de secado, cuál es la aplicación. Entonces nos manda un mensajito, nos manda o nos llama y nosotros podemos ayudarle con cualquier tipo de duda o consulta que tenga. Así mismo, si usted quiere agendar una cita, nosotros podemos pasar a visitarlos.
darles un asesoramiento más especializado, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad. También los invito a que puedan pasarnos a visitar nuestras redes sociales, que nos sigan. Tenemos presencia en Twitter, tenemos presencia en Facebook, tenemos presencia en Instagram y tenemos nuestro canal en YouTube. Muy importante destacar nuestro canal de YouTube, donde usted va a poder encontrar las distintas técnicas que hemos ido lanzando a lo largo de este tiempo. Y asimismo, dentro de unos minutos más, va a poder encontrar la técnica realizada el día de hoy. Es así que usted va a poder ver todas estas técnicas, cursos que hemos ido lanzando, y no solo de la sucursal de Santa Cruz, sino a nivel Bolivia. Usted va a poder encontrar las distintas técnicas y seguirlos de manera más cómoda dentro de sus hogares, ¿no? Así es, Andrés, ¿no? La idea también con esto es nuevamente que puedan aproximarse acá por Pinte, como dijiste. El estuco veneciano se lo puede preparar en una variedad de más de 6.000 tonos a elección. Tenemos 5 tonos de stock que pueden conseguirlo acá. Las herramientas son sencillas. Nuevamente hemos visto una planchita metálica, una brochita, paños, un papel lija 360. No necesitamos más herramientas que esto, ¿no? Y si ya tenemos una pared que tiene pintura, lo ideal es lijarla, eliminar suciedades, polvo, y se puede aplicar ahí directamente el estuco veneciano, ¿no? Así es, como bien menciona Cleómedes, los productos que nosotros utilizamos, básicamente los hemos utilizado en anteriores técnicas porque son los pasos principales a seguir para tener un área de trabajo lista y perfecta para trabajar, ¿no? Exactamente. Bueno, sin más que decir, aprovechando que lo tenemos a Cleómedes, vamos a pasar a resolver cualquier tipo de duda o consulta que ustedes tengan y bueno, sacar información a Cleómedes. Exactamente. No, estamos aquí precisamente para poder solucionar algún tipo de duda. Estamos también bastante dispuestos, ¿no?, a recibir algún tipo de consejo, ¿no?, para poder mejorar cada día con la idea de prestarle un servicio más íntegro, ¿no?, a las personas y que llegue aquí y que salgan conclusiones, ¿no? Así es, estimado Flores. Bueno, tenemos una consulta de SIN PC. Nos consulta, ¿Monopol tiene técnicos recomendados en Tarija? En Tarija puede aproximarse por las instalaciones. Hemos capacitado bastante tiempo en Tarija. Entonces ahí de pronto puedan darle o direccionarlo con algunos de estas personas que se dedican precisamente al pintado y al trabajo de pinturas y técnicas, ¿no? Así es. Asimismo, como nosotros le mencionábamos anteriormente, tenemos una línea de WhatsApp donde usted, si quiere recibir algún tipo de capacitación o de instrucción o al momento de aplicar algún consejo, las pinturas, productos que nosotros utilizamos, pues puede solicitar, en este caso, a expertos como Clomé Sosa, que le va a resolver cualquier tipo de consulta que tenga, ¿no? Exactamente, ¿no? Como decía Andrés, se puede llamar a la línea del WhatsApp o a nuestra línea gratuita y ahí la van a direccionar con la persona que lo va a atender, ¿no? Esa persona se va a encargar directamente de darle una llamada para poder asesorarla allá en la ciudad de Tarija, ¿no? Así es, estimado Clemens. Bueno, tenemos otra consulta de Katy Alanoca. Está trabajando en Venesta. ¿Es lo mismo trabajar en pared con revoque? Totalmente igual, ¿no? El procedimiento que nosotros hemos hecho, Katy, en esta veneta no es porque sea más fácil o porque sea el lugar donde funciona. Lo hemos hecho por el tema de espacio, por el tema de que yo puedo trabajar paso a paso con más velocidad para el tema de el webinar, ¿no? Este producto ha sido diseñado netamente para revoque, para fibrocemento, para veneta, para madera, para placas de yeso y con cartón. Lo puedo poner en todas esas superficies y en toda la superficie voy a hacer mi preparación, un sellador, una masa, lijo y voy a aplicar mi estuco veneciano en cualquiera de esas superficies. El tema de la veneta netamente es por el tema de espacio y por el tema de que tenemos que hacer este curso en un tiempo en el que se pueda obtener los acabados para poderlo mostrar a ustedes, ¿no? No es porque sea más fácil o porque funcione mejor. Inclusive funciona mucho mejor en revoque, ¿no? Que es menos absorbente que una veneta. Así es, como bien menciona Cleómedes,
prácticamente nosotros utilizamos Bienestas para aplicar nuestros productos, para poderles ofrecerles a ustedes un mejor servicio y que puedan observar el paso a paso, una pequeña muestra, pero que sin duda alguna se puede aplicar, como bien menciona, en paredes de revoque. Como yo le iba diciendo anteriormente, usted puede aplicar en su dormitorio, puede aplicar en su living, puede aplicarlo en cuadros. Entonces es un producto muy versátil, ¿no? Exactamente. Luego tenemos otra consulta de Carlos Vélez. Buen día. ¿Qué utilidad más tiene el producto estuco veneciano, además de decorativo? El producto en sí es un producto decorativo, ¿no? Exactamente. Es bastante versátil. Yo lo he aplicado en una de las cuantas formas de aplicar piel, Exactamente. ¿ya? Hay tres o cuatro cursos anteriores en la que dos de los cuales hemos dado nosotros hemos demostrado un tipo de trabajo utilizando estuco veneciano como producto decorativo, ¿no? Nuestros pares en La Paz, de Pinta en La Paz y de Cochabamba también han hecho cursos similares mostrando otro tipo de aplicación del producto. En sí, el beneficio de aplicar el estuco veneciano es netamente decorativo, que yo pueda hacer resaltar algún ambiente. Se recomienda netamente para interiores o para exteriores que estén bajo cubiertas y alejados de la luz solar, porque esto los va a degradar bastante rápido. Entonces, el fin del producto o la finalidad de este producto es netamente decorativo. Se resaltar un espacio acorde a los colores que nosotros elijamos con el estuco, vamos a hacer resaltar en un lugar, ¿no? Es un producto decorativo en sí. Así es, como bien menciona Cleómedes, producto netamente decorativo y que lo pueden encontrar en más de 6.000 colores. Exactamente, ¿no? Lo pueden hacer preparar en Pinte y al color que ustedes elijan, de acuerdo a la necesidad del ambiente que vayan a hacer resaltar, ¿no? Así es, estimado Cleómedes. Exacto, ¿no? A Luego ver. tenemos otra consulta de Patty Ríos Ortiz. Nos dice, ¿pueden dar la lista de material y en especial el número de lija que has utilizado el día de hoy? Claro, hemos utilizado una lija de grano número 360. Hemos utilizado dentro de nuestras herramientas una planchita metálica. En este caso, por el tamaño de la superficie, he utilizado la plancha de chapero. Puedo, en el caso de ser una superficie más grande, utilizar una llana, una plancha metálica con cabo, para poder hacer trazos un poquito más grandes o incluso pequeños, eso va a depender, ¿no? El material es el sellador, masa, estuco veneciano y un látex tropical por la parte de los productos. En el caso de la herramienta, un rodillito, si es un espacio pequeño, puede ser un rodillo de 35 centímetros, que es el normal, el que venden en todos lugares, una planchita y una hoja de lija 360. Si es que mi superficie es nueva, compraría yo un medio metro de lija amarilla número 120 o 100 para poder empezar el trabajo de cero. Perfecto, queda claro. Y en este caso, si, digamos, se llegaría a aplicar en una pared, obviamente el rodillo sería mucho grande, ¿no? Para aplicar Claro, especialmente el sellador, ¿no? exactamente. Para el sellador utilizaríamos el rodillo normal, ¿no? De 35 centímetros, que es el que los venden en cualquier tipo de ferretería. Aquí en Pinte, nosotros también lo tenemos en rodillo de espuma, rodillo de lana, tenemos también brochitas. O sea, aquí en Pinte va a conseguir todos los materiales también que hemos utilizado para la elaboración de este estuco, ¿no? Así es, estimado Claudio. Bueno, luego tenemos otra consulta de Carla Elena Torrico Saldías. ¿Cuánto tiempo se debe dejar secar la cera para poder pulir? En este caso, por el grosor que yo he dado y por el tiempo que nosotros tenemos aquí en la plataforma virtual, yo lo he dejado secar por lo menos unos 15 minutos. Lo ideal es dejarlo secar media hora para que yo recién pueda trabajarlo, ¿no? Lo he trabajado en 15 minutos, pero no he hecho la fricción tan fuerte como para poder hacer descascarar mi trabajo. Media hora espero y yo ya puedo utilizar hasta una máquina pulidora para generar el brillo. Incluso se le podría aplicar otra vez Sí, esa exactamente, pulida. ¿no? Las dos se recomiendan hasta dos capas, tres capas de cera para tener una protección, ¿no? Y aparte, dependiendo del tipo de brillo que quiera tener, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay gente que le gusta más brillante, hay gente que le gusta menos brillante, entonces
Hay gente que solamente pone la cera como una protección, como decíamos, para que alguien que venga con la mano un poco sudada o que haya agarrado un poquito de agua no lo fregue el trabajo. Perfecto, queda muy claro. Tenemos otra consulta de Pint Art. Nos pregunta, hay diferentes técnicas. ¿Cuál es la que se está aplicando el día de hoy? En sí, la base es un estuco veneciano sencillo. Lo que nosotros hemos hecho es aplicar un poquito de creatividad utilizando algunas salpicaduras de nuestro látex tropical, ¿no? En sí, el estuco veneciano viene inclusive en dos presentaciones. Tenés uno que es en base sintético, que sus diluyentes sean solventes, pueden ser tiner, o en base acrílico a agua, el que Hemos sido nosotros tiner. hemos aplicado acá, ¿no? Lamentablemente acá en Bolivia nosotros solamente tenemos el estuco veneciano en base a agua. Nosotros tenemos este producto hace más o menos unos 10 años atrás, tal vez más, ¿no? La versión es sintética, se pueden conseguir pero fuera del país. Entonces, la que estamos utilizando es la versión látex y la técnica es el estuco sencillo, el que hace una imitación de una piedra mármol. Y hemos trabajado ya con otro producto para generar una técnica que puede a algunos agradarle y aplicar con los colores que ellos quieran, ¿no? En este caso hemos llegado a aplicar un estuco veneciano con un acabado de salpicado, ¿no? Exactamente, ¿no? Nuestra base en sí es la del estuco, la base de estuco, el estuco normal que lo puede hacer cualquier persona. Y sobre eso aplica un poquito de creatividad, ¿no? Y ya es cuestión de gusto. Así es, estimado. Tenemos otra consulta de Luz Celia Bolaños Lozano. Buenos días, gracias por el taller. Mi pregunta es, ¿qué espacios de la casa puede ser utilizado este estuco? Yo lo pondría, o se puede poner en cualquier lugar, a excepción de un lugar donde haya fuentes de humedad. No recomendaríamos mucho aplicarlo, digamos, en baños, porque ahí hay concentraciones de humedad cuando hay duchas calientes y todo eso, que lo pueden ablandar. Sin embargo, puede estar, digamos, en el espaldar de un dormitorio, puede estar en una esquina donde haya un living, puede Exactamente. ponerlo en paredes de un comedor, lejos de fuente de humedad. Puedo ponerlo inclusive en cielos rasos, en colores de pasteles, cremas, celestes. En cualquier lugar donde no haya una fuente de humedad cercana, ¿no? No Así baños, es. no lo recomendaríamos en baños por el tema de humedad, ni en paredes externas que no estén bajo cubierta, como lo dijimos hace rato, y que no les dé el sol directamente. Así es. Prácticamente igual nosotros les recomendaríamos que usted pueda aplicar este tipo de productos en lugares donde se puedan resaltar, donde se puedan Exactamente. enaltecer, cosa de que se vea un ambiente muy bonito, porque al aplicar este estuco con una luz que le llegue enfocado, se llega a resaltar mucho más, ¿no? Exactamente, Entonces ¿no? es recomendable que usted lo pueda aplicar en un dormitorio, que lo pueda aplicar en un living, en un comedor. Cosa de que esto se pueda resaltar y lo haga más bonito y agradable el ambiente de sus hogares, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya depende mucho del lugar que yo quiera resaltar. Se puede aproximar por Pinterest y nuevamente le hacemos la invitación. Aquí la tenemos Raiza, que es nuestra decoradora, que puede sugerirle, en base a la necesidad y el gusto de la señora, los colores que pueda ella hacer resaltar el ambiente que ella hace. Así es. El estuco no solamente lo tenemos, nuevamente les digo, en color negro, hay seis colores de estuco. Se lo puede preparar en el color que a ellos les guste, a las personas les guste, y con el asesoramiento de Raiza acá también se puede elegir el color exacto o que más le guste a nuestro cliente para resaltar el ambiente que ellos desean. Así es, como bien menciona Cleomedes, tenemos una asesora igual de ventas y experta en pintura, que es Raiza Iriarte. Usted la puede pasarnos a visitar a Pintec y buscar y preguntar por ella. Ella le va a facilitar, en este caso, los productos, los precios, le va a dar un asesoramiento en cuanto a pintura. Y como bien menciona Cleomedes, tenemos de estuco veneciano. Seis productos o tipos de colores en stock, pero se puede llegar a preparar más de 6.000 colores, ¿no? Exactamente, ¿no? Tenemos otra consulta de Reina Paco Blanco. Gracias por el curso. ¿Qué colores hay del estuco?
Los de stock tenemos un verde oliva, tenemos un color durazno, tenemos un color ocre, un amarillo, tenemos blanco, tenemos negro y tenemos un color café. Esos son seis colores de stock que nosotros los podemos tener en cualquiera de las fincas a nivel Bolivia, ¿no? De ahí tenemos 6.000 tonos a elección en los que ella puede ir y decir, a mí me gusta este y se lo preparan en las fincas, ¿no? Entonces, los de stock son seis, pero la gama de colores que puede conseguir son bastantes, ¿no? Así es, como bien menciona Quilomedes, tenemos seis colores en stock y más de 6.000 colores que usted puede pasar a las sucursales de Pintec y solicitar que se los saquen, ¿no? Por eso es muy importante, como les mencionaba anteriormente, que puedan pasar a visitarnos a la sucursal de Pintec. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y los días sábados de 8 y media a 12 y media de la tarde. Pintec se encuentra ubicado en el segundo anillo frente al Colegio La Salle. Exactamente. Tenemos otra consulta de Lucelia Bolaños Lozano. Y en La Paz, ¿dónde los puedo encontrar? Se encuentra en la zona sur, Pinde, ¿no? En la zona sur, en la calle 7, si no me equivoco, es esquina Los Claveles, ¿no? Pero pueden llamar nuevamente a nuestra línea gratuita, ahí le van a dar la dirección exacta en la zona sur. Y, o si no, también le van a dar la zona, la dirección de la zona, el Alto, ¿no? En La Paz, que también se encuentra en el Alto, también hay un Pintec ahí. Entonces, en nuestra línea gratuita nos puede dar una llamadita, le van a contestar y le van a dar las direcciones donde usted puede conseguir todos los productos que nosotros hemos mencionado a lo largo de este pequeño taller, ¿no? Así es, estimado Clemens, como él bien menciona, pueden llamarnos, tenemos una línea gratuita, tenemos una línea de WhatsApp, la que está apareciendo líneas abajo, donde usted nos puede consultar en la ciudad que se encuentra, donde puede encontrar los productos que hemos utilizado en las técnicas el día de hoy y las que hemos ido utilizando anteriormente, ¿no? Exactamente. Bueno, igual tenemos comentarios donde nos agradecen, donde nos resaltan que la técnica del día de hoy ha sido muy linda. Qué lindo. Entonces, bueno, antes que nada, darles las gracias a ustedes por haberse conectado. Estos comentarios positivos nos ayudan a que nosotros podamos seguir con esto de los cursos, de los webinars, cosa de que usted pueda llegar a conocer la amplia cartera que tiene Monopolio y Productos y sepa cómo puede utilizarlos y hacerlos más lindos, más agradables dentro de sus hogares, ¿no? Así es, ¿no? La idea con esto es demostrar una de las miles de maneras de aplicar los productos. Nuevamente, esta es una base, estamos dando una técnica sencilla y con la forma de aplicación que nosotros hemos hecho, ya las personas pueden darle más creatividad a uno. Siguiendo los pasos y las pautas, respetando los tiempos de secado, se obtiene un trabajo bastante bueno. A partir de ahí ya ellos pueden dejar crecer y volar su imaginación y hacer acabados mucho más hermosos que esto inclusive, ¿no? Así es, estimados amigos. Tenemos una última consulta de Lucelia Bolaños. Nos pregunta una consulta más: ¿cuál es la cantidad mínima de presentación, en este caso del estuco veneciano? Es de 3 litros y medio. Nuestro envase más pequeño del estuco, al ser una pasta, la presentación mínima es de 3 litros y medio. Que puede conseguirlo en cualquiera de los pintes. Y en el caso de nuestras ceras, es de 500 ml, de medio litro, que nosotros tenemos la presentación mínima de estos productos, ¿no? En este caso, como bien menciona Clover, la presentación mínima para el estuco veneciano es de galón, de 3 litros y medio. Exactamente, galón. Pero sin más que decir, hemos llegado a la parte final de las preguntas. Agradecerte por habernos enseñado esta técnica el día de hoy, Clover, por haber respondido todas las dudas, consultas que tenemos acerca de esta presentación, ¿no? Así es, ¿no? Agradecido también con todas las personas que nos están siguiendo, consultando. Pueden llamarnos a la línea gratuita para cualquier tipo de consultas, dudas o sugerencias para poder mejorar nuestro servicio. Y la idea es que nosotros podamos darle la atención que se merecen, un asesoramiento íntegro para que puedan solucionar cualquier tipo de inconveniente, ¿no? La idea es que nosotros le podamos solucionar los problemas en cuanto a las pinturas y productos que ustedes nos estén consumiendo
y agradecerles nuevamente por seguirnos durante este tiempo, ¿no? Así es, estimado Gómez. Asimismo, igual la idea de estos cursos técnicas no solo es resolver las dudas o consultas que tenga, sino también de que usted pueda conocer la propia cartera de productos que presenta Monopol y una variedad de productos que se puede llegar a aplicar entre sus hogares. Y como también le mencionaba, tiene más de 6.000 colores que usted puede pasar y solicitar a su sucursal de Pintec, ¿no? Exactamente. Antes que nada, agradecerles a las personas que se fueron conectando. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir lanzando diferentes técnicas, cursos para que usted pueda aplicar dentro de sus hogares y seguir aprendiendo de los productos que presenta Monopol. Agradecerte por la presentación del día de hoy, Cleómedes. Igual, recordarles que se sigan cuidando, que seguimos en pandemia, que mantengan la distancia necesaria, utilicen barbijo y sigan con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces nos encontramos en un ambiente previamente desinfectado, con la distancia necesaria. Y bueno, agradecerles a todas las personas que se conectaron. Será hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego a todos, muchas gracias por seguirnos.